Bueno, estamos de regreso. Hablar de estos temas me encanta cuando hablamos de emprendimiento. Fíjense que estaba platicando con nuestra invitada, ya ustedes saben de qué vamos a hablar a continuación, que nosotros no nos preparan para el fracaso, nos preparan para el éxito. Y se ve el fracaso como lo último. O sea, si fracasás, ya estás, dedícate a otra cosa. Pero en otras culturas, en otros países, cuando la gente fracasa, es una oportunidad de aprendizaje y de reinventarte y seguir luchando, porque el fracaso te va a permitir corregir esos errores y hacer las cosas de mejor manera. Está Sara Lila Cordero con nosotros y bienvenido, un placer tenerte por acá con nosotros. Me encanta hablar de estos temas. Miren la frase que cogimos para hoy. Miedo nunca. Miedo nunca. Así es. Está bonita. Gracias, Justo. Sí, el tema de hoy es el fracaso. Hoy vamos a hablar justo de lo que decía ahorita, de que desde pequeñitos nos vienen enseñando del éxito, ¿verdad? Entramos a la universidad y lo que nos enseñan son los casos de éxito. Y muy poco se habla de los errores, de los fracasos, de todo lo que conlleva llegar al éxito. ¿Vos considerás que no hay éxito sin fracaso? Sí. Hay fracasos también a todos niveles, ¿verdad? Hay fracasos, no significa quebrar una empresa, fracasar necesariamente. Hay fracasos, por ejemplo, que tengas que despedir a alguien por estafa, o tengas que cerrar un negocio también porque lo abriste con tu novio, por ejemplo, y no funcionó la relación. Hay fracasos a todos niveles y eso es lo que tienen que entender, ¿verdad? Que hay momentos difíciles en cualquier emprendimiento y lo importante es tu actitud ante estos momentos difíciles. O sea, que hay que estar preparado para el éxito, pero también hay que estar preparado para el fracaso. Yo creo que hay que estar más preparado para el fracaso, ¿verdad? Okay. Para fracasar y para saber qué hacer en estos momentos difíciles. También, como vos decías, hay que prepararse. Hay que invertir en uno mismo y también hay que planear. Hablábamos de que para emprender era importante planear y entre más planeabas y más trabajabas en tu plan de negocio también, prevenías estos fracasos. Sara, si nosotros revisamos la historia de grandes emprendedores, de grandes empresas familiares, han tenido un antecedente de fracaso. O sea, muchas veces nosotros pensamos que todo ha sido color de rosa y que llegar hasta donde están todas estas empresas o compañías ha sido fácil y que bueno, que difícil voy a lograr eso yo. Así es, hace poquito te quiero contar una anécdota. He tenido una reunión con una señora que tiene 25 años de trayectoria y es reconocidísima, muy exitosa, ella conocida en Nicaragua. Ganó el premio de empresaria del año del COSEP hace un par de años y me senté con ella como horas a platicar y me decía, ¿qué quieres que hable? Un evento que ya les vamos a contarlo, las noches de fracaso, ya vamos a hablar de eso, pero quería contar esa anécdota. Entonces me decía, ¿de qué quieres que hable? Mira, tengo todas estas revistas. Ella tenía en su oficina muchas revistas y artículos pegados en la pared. Y todos hablaban del éxito. Todas las entrevistas que ella había dado hablaban de cómo ella era exitosa. Y platiqué con ella horas y me contó todos los momentos difíciles que ha pasado. Y nadie lo ha puesto en escrito, ni ella ha tenido un espacio para contar de eso. Entonces es algo muy latino, ¿verdad? Que hablemos del éxito y escondamos los fracasos porque nos da pena, ¿verdad? Nos da vergüenza qué van a decir los demás o hay desconfianza también. Voy a crear desconfianza, pero es saludable hablar de los fracasos. Y bueno, y si hablamos de que en cualquier etapa de la vida uno puede emprender, en cualquier etapa de la vida puede fracasar. También, por supuesto. Sí, porque a veces pensamos, y nosotros conocemos también cantidad de historias de personas que emprenden después de los 40, pero bueno, si estás emprendiendo después de los 40, después de los 50, después de los 60, probablemente también vas a fracasar. O sea, eso no tiene absolutamente nada que ver como emprender, como fracasar, no tiene nada que ver con la edad. Así es, nada que ver. Sí, bueno, te quería contar también las noches de fracaso. Las noches de fracaso es un evento que precisamente habla de fracasos. Empezó en México y ahora hay en 160 ciudades del mundo. Las noches de fracaso. Empezó en México, un grupo de amigos estaban tomando un par de cervecitas y empezaron a hablar de todas las cosas que no dice un currículum. El currículum dice todos tus logros, cómo te has preparado, pero no dice también todas las cosas donde has metido las patas, por así decirlo. Entonces, empezaron a ver lo importante que hablar de eso porque es la realidad. Todos hemos metido las patas en algún momento y muy poco lo mencionamos. Entonces, lo empezaron a replicar en México DF, en Guadalajara, etcétera, etcétera. Y del 2012 para acá, ahora hay en 160 ciudades. Y Managua no puede faltar. Entonces, noches de fracaso. Noches de fracaso. Pareciera tétrico, ¿no? Pero lo contrario, te impresionarías un montón porque la gente sale inspiradísima. O sea, contar los fracasos es una forma de inspirar a los demás porque te das cuenta que vos podés. Si los demás fracasaron, te da menos miedo. Claro. Y vos agarraste esta que decía, miedo, nunca. De las barreras más grandes para emprender el miedo al fracaso. La gente le da pavor al fracaso y te quedas con una gran idea y la dejas ahí toda tu vida guardadita por miedo a fracasar. Bueno, ¿y entonces, eso es dónde va a ser?
En el garabato, ahí están algunas fotos de algunas noches de fracaso, se llenan, se ponen llenísimas porque a la gente le encantan estas historias. Por lo que te decía, se inspiran un montón. Ahí está un poquito el grupo organizador. Mostrame tu camisa, por favor, ¿y qué dice? Si me lo puedes traducir. Bueno, el tema ya es conocido, o sea. Sí. Dice Fuck Up Night Nicaragua y habla de noches de encabes. Entonces, eso es lo que significa, pues, en español, las noches de encabes o noches de metidas de pata. Pues, ¿cómo funciona? ¿Las personas se levantan y cuentan sus fracasos? Los ponentes ya están elegidos desde antes. Okay. Gente que nomina, el público escoge quienes quieren escuchar, digamos, la próxima noche. Mira qué full que están. Entonces, okay. Son 7 minutos, son charlas cortas, porque está comprobado que más de 7 minutos es bien difícil tener la concentración. Entonces, son charlas cortas donde vos contás en 7 minutos cómo metiste la pata en tu emprendimiento y cómo te levantaste. Y muy, muy importante las lecciones. Lo importante es compartir, ¿verdad?, las lecciones y demostrar que aprendiste. Claro. Antes de la entrevista hablábamos de que en otros países también los emprendedores más bien los premian por haber fracasado, si vos les sabes demostrar que aprendiste. Los inversionistas en el semillero más grande de emprendedores en Nicaragua, en el mundo, que es Silicon Valley, los inversionistas a ellos más bien les piden como un currículum de fracasos. Decime cuántos fracasos has tenido y qué has aprendido, y así es mucho más fácil que te den inversión. Y debería ser. Y es una cuestión lógica, pues, sí, porque si vos ya fracasaste, sí, probablemente estás mucho más preparado para el éxito. Entonces, en cambio, vos, en Latinoamérica, no solo en Nicaragua, ¿verdad? En toda Latinoamérica, si vos, la banca es bien cuadrada, si vos llegas a pedir un préstamo y ya ven que hiciste una bancarrota antes, es bien difícil que te cierren las puertas. Entonces, es algo cultural, ¿verdad? No solo de Nicaragua, en toda Latinoamérica. Y hay libros, de hecho, que hablan de esto. André Oppenheimer habla bastante de este tema. Ajá. Pero sí, algo que tenemos que cambiar. Entonces, yo invito a la audiencia a dos cositas, ¿verdad? Ajá. Dos consejos, pues, para ir cerrando. El primero es ver el fracaso con otros ojos. Ver el fracaso como algo cotidiano. Es parte de un proceso al éxito. Y el segundo consejo es hablar más de esto. Hablar más del fracaso y contar más con tus amigos, con tu familia, y hablar más de cómo has metido las patas, porque si vos lo compartís y compartís tus lecciones, es menos propenso que a alguien más le pase esto. Me has dejado una gran lección, y a partir de hoy yo lo voy a empezar a contar también a mis hijos de los fracasos. Yo creo que es pertinente hacerlo para que ellos sepan que el proceso de llegar hasta donde uno, independientemente de cuál sea el lugar que ocupes, pues entonces, que todo conlleva, porque ellos van a vivir eso, pues. Sí. Y muchas veces el fracaso te frustra. Te frustra hasta el punto que vos no querés hacer absolutamente nada, ya no querés hacer absolutamente nada. Por eso es importante hablarlo. Estoy de acuerdo con vos, fíjate que me gusta mucho la idea. ¿Y tiene algún costo? No, es gratis. ¿Es gratis? Las historias de fracaso son gratis. son por lo general 3 ponentes, entre 3 o 4 ponentes, y es el jueves 8 de septiembre en el Garabato, a las 8 de la noche, después del trabajo, después de la universidad, están todos invitados. Para que lleguen a escuchar las historias de fracaso y se inspiren de las historias de fracaso. Muchas gracias, Ana Lila. Yo creo que este es muy pertinente platicarlo. Me decías algo, nosotros nos referimos mucho, a lo mejor voy fuera del tema. Uh-huh. Cuando hablamos mucho de emprendimiento, hablamos mucho de micro, pequeña y mediana empresa. Sí. Vos me decías algo, ¿no te gusta mencionarlas así? Es que son términos un poco muy tradicionales. Y aquí venimos con temas de emprendimiento, innovación y un poquito más abierto, ¿verdad? Hay que formatear ese disco duro, pues, sí, como me estaba diciendo mi estimada chef hace algunos minutos. Sí. Muchas gracias, ¿viste? La mejor de la suerte. Me encanta hablar de estos temas. Ojalá que tengamos podamos tener muchísimas más oportunidades para conversar con vos. Venimos en segunditos con ustedes.